estamos en Cajamar, que esta es la magia de la televisión que le permite a uno estar en todos lados. Estaba Carlitos Lastra y el con Aldo Aquino. ¡Claro, qué miedo! Si los ve pasar cerca, ¡corran! ¡Huyan, las chicas! ¡A los 20! Mira quién, hablando de la U. Luis Cordero. Y después, Miguel Otero. Diego a los 28. Luis Laguna ganó TC 5-1 al Alfred Nobel. Octavos de final, compromiso de ida de la Copa Perú. Después aparecería Ricardo Ronceros para marcar dos goles por la vía expeditiva. Y Martín Cova terminaría por ponerle la cereza al pastel con el quinto gol de los cajamarquinos. El Estadio Héroes de San Ramón, el inacabable Ricardo Ronceros, anotando el tercer tanto del UTC de Cajamarca que dirige Rafa Castillo. ¿Sabes quién dirige al Alfred Nobel? Martín Dalorzo. Velocísimo delantero. Exacto. Goleador de Sporting Cristal, claro, de la década del 90. Una más ahora. Y Martín Cova anotando el quinto tanto, compromiso de ida. ¿Está cerrada esta llave, Ricardito, o todavía no? ¿Perdón? ¿Está cerrada esta llave con un 5-1? No, no. Creo que sí.